La mítica prueba sureña de motor cumplió el pasado fin de semana su edición número 43 y además lo hacía como valedera para el Campeonato de España Sportec y para el Campeonato Provincial e Interinsular. La subida a Tamaimo se desarrolló en el municipio de Santiago del Teide, en el sur de la isla de Tenerife. Agradecer a todos los pilotos el esfuerzo que han realizado por estar en Tamaimo, en especial a esos pilotos que han venido desde la península. Espero que hayan disfrutado de esta rampa, de este magnífico municipio, de su afición y que donde tenemos que seguir trabajando para ir mejorando en la medida de lo posible. Todo comenzó con la verificación de los vehículos en el paseo marítimo de Playa de la Arena, donde se constató que los 68 equipos participantes cumplían el reglamento vigente. Entre ellos, casi una docena de equipos desplazados desde la península para acudir a la rampa de salida. Apostando por la seguridad y el espectáculo, arrancó el primer día de competición con las dos sesiones de entrenamiento y las dos carreras correspondientes, donde los pilotos deleitaron al gran público allí presente, público que, por cierto, año tras año va en aumento. En la primera categoría, el mejor tiempo lo marcó Javi Villa con 2:43.805, pulverizando el récord del circuito. Javi participó con el B49 que le cedió el tinerfeño Fran Suárez, ya que tras una salida de pista la semana pasada, su B52 no llegó a estar reparado a tiempo para la ocasión. Bueno, terminamos el fin de semana muy bien, conseguimos la victoria, conseguimos el récord. La verdad que lo primero agradecer a todo el equipo, a Fran Suárez, a Bango, a los mecánicos, el trabajo que hicieron esta semana después del incidente del fin de semana pasado para poder estar aquí. La segunda plaza fue para el gallego Lolo Avilés a 5 segundos y 597 milésimas, mientras que la tercera la ocupó el gomero Pedro Pérez a 16 segundos y 631 milésimas. La segunda categoría fue dominada por Garicois Flores, seguido de Javito Afonso, mientras que tercero fue Jonathan Álvarez, quien tras los problemas sufridos cerca de la línea de meta de la segunda manga, se quedó a 18 segundos de la cabeza de carrera. El mejor crono de la tercera categoría fue para José Antonio Aznar, que a los mandos de su jineta paró el tiempo en 2:55.172, a pocas milésimas del récord en la categoría de turismos. Las primeras posiciones las completaron Javi Alfonso y Nauset Brito. Aquí en Tamaimo las victorias tienen un sabor especial, una prueba con tanta historia, ¿no? La 43 edición, la verdad que motivo de orgullo, ¿no? Depararía una sesión de entrenamiento inicial para luego realizar la última de las tres mangas, que sumaría sus tiempos a las dos anteriores para conocer al vencedor de la 43ª edición de la subida a Tamaimo. En primera categoría poco cambiarían las cosas, con un Javi Villa dominando de principio a fin, certificando en la mañana del domingo su victoria en la general de la categoría. Por mi parte, mi trabajo era intentar llevar la victoria, ese récord que nos hace matemáticamente campeones de España para devolver ese esfuerzo que hicieron esta semana. El segundo puesto fue para Lolo Avilés a 4:523 del líder, mientras que el local Guillermo Évora se subía al tercer cajón del podio a 15:658 del ganador. Bueno,
Bueno, pues fue un fin de semana un poco complicado, tuvimos algunos problemas y bueno, intentamos salvar lo mejor posible el campeonato y hacer segundo y nada, bueno, estamos con unos puntos importantes para el campeonato. La segunda categoría tras la jornada dominical fue conquistada por Jonathan Álvarez por tan solo 767 milésimas de diferencia con respecto al segundo clasificado, el tinerfeño Javito Afonso. Muy contento porque conseguimos la victoria en Guía y Sora, salimos con la moral bastante alta, con dudas también para Tamaimo, ya que era una carrera totalmente diferente, mucho más rápida, más ancha, más tipo circuito, digamos, y conseguimos estar un poquito a la altura del mismo. En esta lucha por las tres primeras posiciones se metió César Rodríguez a 2.580 del ganador y dejando fuera del podio a Garicois Flores, quien comenzaba la jornada con el mejor tiempo conquistado el día anterior. En la tercera categoría, el más veloz de todo el fin de semana fue José Antonio Aznar, que tras la diferencia obtenida el sábado tenía el triunfo casi en el bolsillo, con lo que afrontó el domingo con la intención de batir el récord. Durante la carrera tuvo que abortar al encontrarse el coche de Domènech en medio de la carretera por una salida de pista. Tras repetirse la carrera por este hecho, no logró batir el récord, pero sí alzarse con la primera plaza. Segundo fue el tinerfeño Javi Alfonso y tercero el catalán Sergi Panella. Pero bueno, ya digo, para nosotros fin de semana inmejorable, el clima no se puede pedir más y bueno, siempre estar aquí en Tamaimo pues creo que es motivo de estar contento. Y nada, un saludo a toda la afición desde Canarias y un saludo a toda la afición de Tamaimo. Con respecto al campeonato de Tenerife, el vencedor en turismos fue Javier Afonso. Quedó segundo tras un gran duelo Ángel Bello, siendo tercero Nauset Brito. Y salíamos del entreno, ¿no? De que todo estaba en orden, el aceite y todo esto, que estaba todo limpio y bueno, se veía que estaba todo perfecto. Salíamos en la segunda oficial. Y bueno, hacíamos medio segundito peor que el día de ayer, pero bueno, hemos quedado segundo y de verdad que muy contento, ¿no? En barquetas el vencedor fue Javito Afonso, la segunda plaza fue para Guillermo Évora, mientras que el tercer cajón del podio lo conquistó Pedro Pérez. Con éxitos de participación, de público y de seguridad, se cierra la 43ª edición de la subida a Tamaimo en el municipio de Santiago del Teide. La época estival es la franja del año idónea para la práctica del triatlón, un deporte que encuentra en las Islas Canarias el escenario perfecto para su desarrollo. En esta ocasión, la familia del triatlón canario se desplazó hasta La Palma con motivo del triatlón Isla Bonita que se desarrolló en Breña Baja. Esta prueba, incluida en el calendario de las Series Canarias de Triatlón de la FECANTRI, tenía un límite de 150 participantes en un triatlón sprint cuyo primer segmento se desarrollaría a una sola vuelta de 750 metros en la playa de Bajamar. This is our first time in La Palma and ever since we got off the plane we've been really impressed how beautiful it is. We went for a ride yesterday up into the mountains and absolutely stunning and beautiful and the course here today, very challenging, beautiful and what I've seen of La Palma so far, I'm really impressed. Daniel Sánchez marcaba el mejor tiempo en el agua con 10 minutos y 16 segundos, seguido por Raúl Lecuona y Stephen Baylis. Y
yeah, it's the first time here and it's beautiful. I'm keen to come back. We're going to come back later in the year for triathlon and possibly the mountain bike race Transvolcania. We've done a little bit of riding yesterday and I look forward to coming back and doing more swimming, biking and running in La Palma. Tras el paso por la T1, los triatletas debían dar 5 vueltas de 4 kilómetros para totalizar 20 encima de la bicicleta en un recorrido que circulaba por los municipios de Breña Baja y Breña Alta. En la bicicleta, el tinerfeño del Reales, Raúl Lecuona, subió hasta la primera posición, que ya no abandonaría teniendo referencias en el circuito de sus perseguidores, Stephen Bayliss, que marcaría el segundo mejor tiempo en la bici. En Féminas, de Lioma se escapaba del resto entrando en la T2 con suficiente ventaja como para mantener el ritmo en la carrera a pie. El último segmento de carrera a pie constaba de 2 vueltas de 2,5 kilómetros en un circuito totalmente llano, que comenzaba en la playa de Bajamar y seguía en dirección a la zona industrial de Los Guinchos. Raúl Lecuona mantuvo el liderato para cruzar la meta del triatlón Isla Bonita con un tiempo de 59 minutos y 38 segundos, siendo el único capaz de bajar de la hora de competición. Un minuto después llegaría el británico Stephen Bayliss y cerraría el podio otro tinerfeño, Juan Ludías. No me puedo sentir mejor, tanto con el resultado como con las sensaciones durante la carrera. Pues la natación, que era donde últimamente peor me estoy encontrando, fue bastante bien. Salí segundo del agua, cosa que no me esperaba. Y ya en la bicicleta, pues intenté poner un ritmo duro, que con la subida que tenemos aquí de los cuarteles, pues hace que cada uno dependa de sí mismo. Y en este caso, pues yo he podido sacar lo mejor de mí y bajarme a correr primero con una buena distancia y ya a partir de ahí mantenerlo y llegar primero a la meta. En mujeres, victoria de Delioma González con 1:08:03. La también tinerfeña Dásil Hernández haría segunda a 25 segundos de la vencedora y cerraría el podio femenino la británica Bella Bayliss. La verdad que las sensaciones fueron buenas desde el principio, una natación bastante dura, mucho oleaje, aunque parece que no, dentro se nota bastante, pero bueno, pude aguantar ahí la cabeza de carrera con mis compañeras Verónica y Elisa Doble y disfruté mucho. Es verdad que la bici fue bastante dura, yendo sola siempre al principio pues cuesta más, pero bueno, me pude recuperar, cogí una doblada, me ayudó un poco Noemi del Tricam y bueno, la verdad que en la carrera a medida que iba me iba encontrando mejor y eso es lo importante, que las sensaciones vuelven a ser un poco mejor. Bueno, pues hemos tenido una prueba más de las series canarias de triatlón. Hemos tenido una mar bastante conflictiva en la que algunos de los líderes han tenido problemas para salir del agua y luego, pues bueno, un circuito a 5 vueltas de ciclismo que también se ha hecho bastante duro para todos, con el añadido también del viento luego en la carrera a pie, que si en cierto modo ha sido sacrificio para los triatletas, ha sido goce para los espectadores. Han puesto las series canarias todavía mejor, ¿no?, para ser disputadas en futuras ediciones. Con la entrega de premios se dio por concluida la 16ª edición del triatlón Isla Bonita, que logró congregar en Breña Baja a todos los amantes del triatlón en Canarias. Los paisajes de las Canarias, de las islas, el contraste entre la montaña seca, volcánica, el verde de la vegetación y el mar. Esos tres escenarios, esos tres, llámalo, colores distintos, hacen que una carrera sea increíble. La implicación de todo Tenerife, la isla se ha volcado para que salga bien este evento y pueda nombrarse la isla fuera de Canarias.
edición de 2017 pues ha cubierto todas las expectativas, incluso por encima de lo que pensábamos, ¿no? Con una presencia internacional muy alta, más de 34 nacionalidades distintas, que ha marcado un récord de participación, lo cual nos ha permitido tener un impacto promocional muy alto en la prueba. La prueba muy bien organizada, el impacto promocional ha sido también fantástico, ¿no? También tenemos que agradecer la participación de Lorena, pues también nos ha ayudado mucho a difundir los valores de esta prueba, sobre todo los de la igualdad, que son muy importantes para el desarrollo de nuestras actividades del deporte en la isla de Tenerife. Soy corredor rarámuri, que significa los pies ligeros. Que hablan a so y Jenny te va a poner chejarreanas, cachbe, niru, volcán, chimina, México, cape. Siempre estuvimos cuidando animales en la casa y siempre atrás de chivas y nunca habíamos descansado. Que nada, chbe al animal más, chiputa, chpuga, mamá, ahorita. Pero sacan piapi, camiseta que había en el izquierda, mamá. Guarracho, que hago pinar, que de pinar, lanzan, que hago. Impone y no simplemente por el hecho de las carreras en sí, sino por el hecho de hacerlo en casa. Es el hecho de verte a la gente conocida, a los amigos, a la gente del equipo, a la familia. A mí me llena mucho de satisfacción, sinceramente. Last year I was here for my first time. And I loved a lot the mountain around the Teide. And this year I have another chance to come here to enjoy this mountain and the culture from Tenerife and all this beauty of the nature. Los entrenos los haces para terminar y para llegar al puerto. Da igual el puesto en el que llegues. Y en este caso, pues me ha fallado la cabeza. Y ya no merecía la pena realmente continuar. Quello che li accomuna penso che sia appunto la gente molto calorosa e il tifo sul percorso molto, molto vivo. Poi appunto è sempre bello vedere posti nuovi e conoscere gente diversa e diverse culture. Hay corredores que les gusta correr más de noche. Yo voy a gusto porque tiene otro punto de adrenalina, ¿no? Pero también tiene su punto el ver el amanecer, más o menos nos pillará con un poco de altura y poder ver el amanecer del alto sobre toda la isla tiene que ser muy bonito. Sales de la playa y tienes que subir hasta 3.500 seguidos, eso nunca hemos hecho, y te entran dudas, ¿no? A ver el cuerpo cómo va a responder en altitud, y todas esas dudas también te dan un cosquillo dentro, ¿no? La carrera tiene ese aliciente, ¿no? Pasamos por la zona del... No llegamos arriba a la cima del pico del Teide, pero bueno, llegamos a Rambleta, que está bastante bien, y todos esos contrastes de piedra, terreno, pues el amanecer, pues todo eso lo hace especial, ¿no? Y yo quiero vivirlo desde dentro.
venire sempre alle Isole Canarie mi porta sempre l'allegria che c'è della gente. Tiene molto calore la gente che ti trovi sul percorso. È un posto unico. Yo soy voluntaria y la verdad que es una experiencia bastante satisfactoria porque ves cómo están los ánimos, ves la cara de la gente de decepción cuando a lo mejor no puede seguir, pero también ves la cara de felicidad cuando ves que pueden seguir, que están bien. El feedback que se produce entre los corredores y los que estamos allí ayudando en el avituallamiento es espectacular. ¿Cómo vamos? Ya queda nada, la mitad. Y ya, para abajo. La cerveza del puerto está solo si llega, si no... Para mí, o sea, lo más novedoso fue ese roce que hay con un montón de gente solamente en la partida. Dicen miles de personas también lo están haciendo y están en la misma situación que uno. Entonces, una conexión exquisita con el público, la gente de los pueblos también siempre interviene. At 3 o'clock in the morning, there was a huge group of people drumming and outside of Villaflor, and I had to think, wait a second, it's 3 o'clock in the morning, and they are playing. Many of the things that happen here, you can't find in the United States for racing. So it's the people who cheer in the towns and support the race. It's unique in Spain. It's unique in the whole world. Puedes pasar tu vida entera en una pura carrera, en un par de horas, quizá en una noche, en lo que te toque correr, en lo que te toque estar ahí. Pasas de la alegría, de la efusividad, de la emoción, te puede dar mucha rabia, mucha pena, frustración. Y cuando sabes sobreponerte a eso es cuando terminas la carrera sonriendo. Pueden pasar mil emociones en un par de horas. Trabajamos para un deporte inclusivo. Esta tarde hemos tenido 3 salidas del reto y creo que la participación ha sido fantástica. Bueno, es uno de los momentos más emotivos que hemos vivido y que ha vivido el Puerto de la Cruz acompañándolos en todo momento.